Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. El despido en ventas, el despido, un tema delicado, delicadísimo, particularmente para mí. Hay gerentes de ventas que por ahí lo toman con mucho más tranquilidad. No, para mí es un tema muy sensible porque está reñido con el presente, el futuro de la persona, con un golpe emocional muy fuerte. Además, yo soy psicólogo, así que entiendo un poquito más que cualquier otro gerente de ventas, digamos, ¿no? Entonces, me pasó esta semana que yo tenía que despedir a una persona, ¿ok? A un vendedor que yo contraté, ojo, ¿eh? Yo soy, me hago completamente responsable, yo soy responsable de haber contratado a esta persona. Lo contrato en una circunstancia de una emergencia, ¿ok? Donde había llamado a una serie de personas y estas personas no me cerraban, por una u otra razón, no me cerraban. Los que me cerraron optaron por otras compañías, me parece muy bien, a pesar de que ofrecíamos un salario base competitivo en el mercado, son $2.000 sin que tengas que vender nada, que por supuesto, te arriesgas a que pierdas el trabajo más adelante, obviamente, ¿no? Si no vendes. El tema es que este muchachito, 24 años, jugador de béisbol profesional del equipo de Milwaukee, pero ya había sido descartado, de modo que ya no podía continuar, ¿okay? Así que buscó una salida laboral diferente, probó en ventas, yo lo terminé contratando, me impresionó su capacidad para vincularse con la gente, para relacionarse con la gente y cosas por el estilo. Pero finalmente, yo me di cuenta cuando le entrené que yo tenía que invertir mucho en él, ¿okay? Mucho, mucho, en términos de que él entendiera lo que es el proceso de ventas, el proceso completo de ventas, ¿okay? Es muy importante, y en realidad de esto se trata el video, más que del despido, de ver en el potencial vendedor que está siendo contratado ese entendimiento del proceso de ventas, que no es otro que buscar la venta. Buscar la venta, ¿ok? Algo muy importante, buscar la venta. Yo notaba que este muchachito no tenía esa capacidad de buscar la venta. Y lo entrené solamente 19 horas. Estamos obligados a entrenar a estos chicos 40 horas. Pero yo tuve una situación de emergencia, se me venía el Memorial Weekend en Estados Unidos, es muy importante, es quizás la venta más, la semana de realización más importante de Estados Unidos, ¿ok? Y solamente tuve la oportunidad de entrenarlo 19 horas, lo envié a varias tiendas, ¿ok? A que fuera entrenado además por otros, no gerentes de ventas, sino vendedores, los que administran las tiendas. Y el muchachito de alguna manera se enganchó, se encendió, estaba metido en el producto, en el negocio. Pero cuando estaba conmigo yo notaba que no tenía eso que se necesita tener en ventas, ¿ok? Es ese pálpito para perseguir la venta, ¿no? Ese hambre, ese deseo, esa necesidad impertérrita de querer meter el producto como sea, ¿ok? Respetando al cliente, por supuesto. No lo tenía. Y cuando yo no noto que no, no, el vendedor no tiene eso, me empiezo a preocupar, ¿ok? Entonces, empecé a tomar parte de mi tiempo. Yo visito muchas tiendas, ¿ok? Es parte de mi trabajo. No solamente para ver los locales, sino para conversar mucho con el vendedor, ¿ok? Mucho o poco, lo que sea necesario. Y con este muchachito yo tenía que invertir más tiempo, ¿ok? Porque no, no, o no captaba las fases del proceso de venta, o no tenía talento, o en inglés se dice o no era el right fit, ¿ok? Y efectivamente no era el right fit, no era la persona apropiada, en todo caso, ¿no? Y fueron pasando los días y el muchachito no vendía, no vendía, no vendía, hasta que yo tomé la decisión de tener que despedirlo. No lo pude despedir la semana pasada porque una de las vendedoras de la fuerza de ventas viajó a Europa, sus vacaciones, 2 semanas de vacaciones. Vende muy bien, de modo que gana bastante bien, se puede dar el lujo de ir a Italia y Suiza, algo por ahí, por ahí.
Otra vendedora necesita un curso de inglés intensivo, así que se ha anotado en un curso de inglés de 3 semanas intensivo, así que yo no contaba con esta chica, la chica cubana, la otra también cubana, la que está en Europa, y un muchachito puertorriqueño, por razones de la salud de su padre, está en la isla, está en Puerto Rico, hasta la próxima semana. Yo necesité contratar a este muchachito, me vi obligado a contratarlo porque se me presentó una situación muy difícil dentro de lo que es el personal, ¿no? Pero yo noté que este muchachito no tenía lo que se tiene que tener, y tomé la decisión de despedirlo hasta que regresara esta gente. Sí, algunos de ustedes están diciendo, ay, Miguel, lo estabas usando. Sí, sí, estaba rellenando un espacio, ¿no? Porque yo sabía que ahí no había nada. Entonces, las pocas ventas que hizo yo las tuve que cerrar por teléfono o tuve que en un momento regalar casi un producto para que este chico pudiera despegar, si se quiere. En una venta regalé $150 al cliente y un poquito más, hasta $200 creo que le regalé al cliente, solamente para que este muchacho tuviera una venta y se enganchara, ¿no? El despido es inminente en ventas cuando el vendedor no tiene con qué, ¿ok? Cuando el vendedor no tiene el pálpito para las ventas, no tiene la vena, no tiene la fibra para las ventas. Ustedes dirán, sí, Miguel, pero el error es tuyo. Sí, el error es mío. Yo asumo totalmente la responsabilidad. Yo lo contraté. Yo lo tenía que despedir. Recibo una llamada telefónica el día de hace 2 días, hace 48 horas, donde este muchachito me decía, Miguel, me está contratando el casino donde trabaja mi mamá. Es un cargo operativo, no tiene nada que ver con ventas. Creo que es lo mejor para mí. Cuando termine el turno, cierro el negocio y ya no regreso más. Y yo sentí un alivio que ustedes no se pueden imaginar. Dije, ah, loco, le digo. Bueno, te deseo la mejor de la suerte. Es que no le iba a decir, yo te iba a despedir la próxima semana, obviamente. Pero yo sentí un alivio que dije, puta madre, la que me salvé. Yo no quería despedir a esta persona porque, además, buen muchachito, pero no había cómo sacarle un ápice de aptitudes para las ventas. O sea, no las tenía. Sucede mucho. En ventas sucede mucho que a veces nos equivocamos, ¿ok? En inglés se dice assume your losses, ¿ok? Es una pérdida. Además se le tiene que pagar. Ya se le ha pagado, se le tiene que seguir pagando la próxima semana o en 2 semanas. Y es dinero que la compañía pierde por hacer una mala contratación. Uno no puede meter todos los goles, ¿ok? Yo de las últimas 4 contrataciones he tenido éxito en las 3. Las últimas 4 he tenido éxito en 3, mucho éxito en 3, y me fue mal con este muchachito. Aprendí mi lección, ¿ok? No tenía carrera en ventas. Yo no sé si vuelvo a contratar a una persona que no tenga experiencia en ventas. Es un verdadero latigazo. Yo había contratado gente que no tenía experiencia en ventas antes y me había ido bien, pero ya no sé, ya después de esto no. La voy a pensar 15.000 veces, ¿ok? Este muchachito cambió mucho cuando recibió su cheque y no tenía comisiones. Tenía un asegurado, por supuesto, de $2.000 mensuales. Él pensaba que iba a ganar un poquito más. Le tuve que explicar que no, que simplemente ganaba el básico porque no había superado el básico, no superaba sus comisiones, ventas, no tenía comisiones, no había vendido un carajo. Y lo poquito que había vendido se lo había cerrado yo por teléfono, o sea, imagínense. Cambió notablemente, ya era otra persona. No era la persona agradable que yo había contratado. Ya cuando este vínculo estaba reñido por un tema económico, okay, de un cheque, se puso un poquito malcriado. Yo no le quise decir, mira, loco, te contrato, te doy la oportunidad, no produces un carajo, renuncias, cierras la tienda y te vas. No le quise decir eso, porque ya es una cosa que es un poquito duro hablar así con una persona que ha trabajado para la compañía. Además, en este país los juicios están a la orden del día todos los días. Cometí un error, tuve mucha suerte de que este muchachito renunciara a este motus propio, pero aprendí mucho. No vuelvo a contratar a una persona que no tenga experiencia en ventas. No lo vuelvo a hacer. Además que tenga mucha fibra y que yo la note.
¿Ok? Además, quiero hacer hincapié que yo noté en el training que no había forma de que este muchachito parara la bola, ¿ok? No había forma. El error es mío, lo asumo, ¿ok? Y bueno, vamos a tirar para adelante. Yo soy Miguel, para Amigos Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Esta vez fue el despido en ventas. Qué loco, ¿no? Chao, adiós.